¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un directo más aquí en McLaren Aviation. Y pues bueno, vamos a darle un vuelito más. Vamos a aprovechar este día que es festivo aquí en México. Normalmente aquí es laborable, obviamente, pero el día de hoy es festivo, dado que el 5 de febrero se estará celebrando. Día de la Constitución Mexicana acá en México, y por ende, aquí por decreto presidencial, lo que se hace es recorrerlo al lunes anterior, en este caso, pues día primero de febrero, primero del mes. Así que vamos a realizar un vuelito. El día de ayer observé que hubo actualización para el CIBO, justamente para X-Plane, y dije, ¿por qué no? Vamos a traerlo. Ya tiene un buen ratito que no traemos el X-Plane para acá con el CIBO, entonces es la nueva versión que salió, es la 3.46.1, si no me equivoco. Ya realmente ya el último ya no chequé si habrá salido algún fix max, pero pues vamos a probarla. Entonces vamos a hacer un vuelo el día de hoy directamente desde el aeropuerto de Madrid Barajas. Vamos a irnos hacia Barcelona. Por esto, gracias a todos los que están ahí siguiendo y uniéndose. Saludos aquí desde México. Estamos todavía un poquito dormidos. Se notarán la voz, apenas 7:22 de la mañana. Ya tienen acostumbrado su hora habitual de levantarse. Y pues en día no laboral, pues mejor vámonos a disfrutarlo volando. Entonces vamos a hacer uno de los famosos puentes aéreos directamente desde Madrid Barajas hacia el aeropuerto de Barcelona. Los aeropuertos que tengo son aeropuertos que pueden encontrar gratuitos en xplane.org. Recuerda, este aeropuerto de Madrid Barajas, lo único que tienes que hacer uno es instalar algunas librerías adicionales que también son gratuitas. Y una vez llegando también a Barcelona, también como tal tenemos el aeropuerto gratuito. Y para que estos aeropuertos trabajen bien, se tiene que instalar el UH de España, que es prácticamente, bueno, algunos segmentos donde están nuestros aeropuertos, que es el tema de la malla. Entonces lo que nos logra que se vea de esta manera, se ve bastante bien. No nos podemos ahí quejar. Y estamos en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Y lo que vamos a hacer es prácticamente rodar hacia la cabecera de la pista 14 derecha que tenemos ahí. Un rodaje sumamente cortito para tomar un vuelo realmente muy muy rápido hacia la ciudad. Entonces vamos a recordar el uso del CIBO. Ya tiene bastante ratito que no traemos el Boeing. Hemos estado volando con el Airbus, con el A320, tanto con Fly Factor como con el Fly Sim Labs en Prepare. Entonces vamos a ver qué tal, a ver si nos acordamos cómo funciona esto. Entonces, gracias. Espero que se unan más, y agradeciendo a todos ahí su apoyo, siempre estar al pendiente. Les pido que se unan a McLaren Aviation, ya saben, en diferentes redes sociales, y que también se ayuden a compartir el contenido. Así que vamos a ir a dibujar aquí nuestro apoyo de Ground Handling, que se conecte para que nos veamos ahí tan solitarios. De hecho, si alguien quisiera volar, podemos también meternos al FC Join. Yo en FS si es necesario, y pues con gusto también ahí volamos juntos. Aquí vamos a esperar a que vaya todo nuestro apoyo desde tierra, ¿no? Para simular ahí un poquito. Y vamos dentro de cabina. Vamos a checar aquí nuestro tema de baterías. Vamos a poner ya baterías. Ok, perfecto. Y vámonos aquí abajo en Ground Services a solicitar la unidad de potencia. Okay, los chocks. ¿Saben qué? Parece que no funciona el Habitat. Oh, por Dios. Ah, no, sí. Porque también escuché que había salido una nueva actualización, ¿verdad? Ya veo, lo veo un poquito lento. La verdad, esa parte no la conecté. No la actualicé, entonces vamos a dejarlo así. Debemos de tener la unidad externa colocada. Vamos a ponerle en on. Muy bien. Y aquí arriba vamos a poner este en standby y este en ground power. Vamos a acordarnos estos flujos. Hace mucho que no manejamos el Boeing. Ok, vamos a ver
sistemas de Airspeed. Vamos a ver si qué sistemas han evolucionado. Aquí todavía no prenden las luces de test. Vamos a dejarlo este en Heating. Ahí. Y vamos a alinear el avión. Ponerle aquí Align. Y luego Enough. Gracias, Capi. Gracias, gracias por los buenos deseos. El buen B-Pilot. También los invito a que pasen ahí a su canal. Que se unan a sus transmisiones, que también está haciendo de manera muy cotidiana aquí en Facebook, Twitch y YouTube. Realmente la van a pasar muy chévere. Nos ha dado ahí bastantes recomendaciones de vuelitos que hemos ido aquí también replicando o inclusive hablando con él en alguna ocasión. Así que los invito, por favor, a que se unan ahí con B-Pilot, que trae contenido de Microsoft Flight Simulator 2020. Hasta el momento, ¿verdad, Capi? Creo que nos vamos a quedar ahí con el Flight Simulator 2020 un ratito. Vamos a armar las luces de emergencia. Vamos a verificar aquí Fast Wind Seatbelts. Los dejamos por el momento fuera. Ok, luces por aquí. De veras, de que uno deja de volar un ratito, parece que estuviese nuevo en el avión. Así que voy tratando de hacer lo más, digamos, cometer los menos errores posibles. Y obviamente utilizando también nuestras checklists. Déjenme verificar el plan de vuelo. De una vez se los voy platicando. Vamos a llevar un nivel de vuelo final de... A ver, ¿dónde está aquí nuestro nivel de vuelo final? 280, me parece. Sí, va a ser 280. Aquí vamos a colocarlo aquí. 28.000 pies. Muy bien. Y la elevación del aeropuerto de llegada, que es el aeropuerto de Barcelona, tenemos únicamente 14 pies. Vamos a dejarlo aquí en 50. Todos los packs vamos a ponerlos en auto para que empiece a meter un poquito de temperatura a la cabina. Vamos a dejarlo aquí todo en auto. Está bien por acá. Perfecto. Las bombas. Todo se ve bien. Bien. Pues vámonos aquí con el tema del combustible. ¿Cómo se hacía acá? Vamos a recordar. Vamos a ver aquí atrás. G-Full, Weight and Balance. Vamos aquí a Payload. Y vamos a poner el combustible. Está en kilogramos. Vamos a checarlo antes que nada. Sí, está en kilogramos. El combustible para hoy, el Block Full, que vamos a llevar, es de 5523. Perfecto, ahí está directamente el full requerido. Y en payload, creo que es aquí. Ajá, la carga. Vamos a hacer algo. Voy a llamar al camioncito de full truck. Y ahorita modifico el zero full weight. Lo que yo debo notar es que lo empiece a cambiar los valores, ¿no? Vamos a quitar, aquí está duplicado el ground handling, los camioncitos. ¿Este cuál es? Este es el de combustible, ¿no? Ah, lo dejamos así. Voy a ver, quiero ver si está haciendo la carga como tal de combustible. 4951, 5000. Ah, ya está cambiando también nuestro valor. Está padre que le empieza ahí actualizar. Vamos a ver el tema de pantallas por aquí. Todo se ve bien. Este panel de piloto automático. Ok. Perfecto. Todo se ve bien por acá. Panel de radios. Muy bien, aquí familiarizándose otra vez con este avioncito. Vamos a cerrar aquí la puerta. Esperamos que nos carguen. Ahí estaba. Perfecto. Cerramos ahí la puerta. Y vamos a colocarle aquí un poquito de luz a los paneles. Para que sea mejor ahí en la transmisión. Y aquí en Flight Deck Door ya está en out. Muy bien. A ver cómo el tema de carga de combustible. Ya está realizado. Bien. Entonces vamos a ir aquí a hacer rápidamente una restita. El Zero Full Weight que necesitamos para hoy
es de 58.837 y tenemos actualmente 43.111. Así que necesitamos una payload de 15.726. A ver si nos cuadra. Perfecto. Sí, quedó en 58.000, lo que necesitamos, si está en 52, ¿no? Me parece que sí, ya quedó bien cuadrada. Perfecto. Muy bien, ya está esta parte también realizada. Entonces, aquí vámonos arriba. Vamos a poner esto en modo auto. Mejor vamos a dejarlos de una vez activados. Y vamos a ver el tema del METAR que tenemos actualmente aquí en el aeropuerto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido aquí a la transmisión. Hoy estamos sacando a volar el CIBO. Muy buen, Eduardo. Así es. Vamos a pedir aquí esto. ¿Y dónde era? ¿Dónde era esto para este...? Ah, por saludar se me fue la onda de lo que íbamos a hacer. Ah, el clima. Esta es aquí en Habitat Airport. No me equivoco. Tengo que actualizar aquí el hábitat. Vamos a bajar. Vamos a darle actualizar. Y tenemos actualmente del día 11, del día primero, correcto. A las 12:30 Zulu, vientos del 240 a 18 nudos. Por eso que salimos de la 24 Kabok. 16 grados de temperatura, QNH 10:15. No segments. Este no sé qué significa esta de WS, pero hay algo ahí de esta constraint, no sé qué sea, hay que revisarlo en la pista 32 derecha. No significa el changes. Entonces, QNH 10:15. No recuerdo si aquí están si se sincronizan. Entonces, vamos a poner el varo aquí en 10:15. 10:15 por acá. Acá está en 2192. Tenemos que checar si sincronizaron los dos o no. No están sincronizados. Creo que para sincronizarnos hay una opción aquí, ¿no? En la tableta. ¿Dónde está? En configuraciones. Display, full motion. El momento que actualicé, creo que todo se movió. A ver, ¿dónde estará? Chroma Digital Seconds. Flight Director Hidden Select, Ninja Reflame, FDB Ref, Chrono. A ver si alguien de ustedes saben, amigos, dónde está esa opción. Para que se. Va a estar aquí el inicio. Full Gaussian, Display, Net, Streams, Lensing, Flight, Chrono. Para tú, estamos con las Windlets. Landing, Push Light, Com Radio, Multimode Receiver, Callouts, Chrono. Fide Ref, que es Tranche. Estoy buscando la que se sincroniza todo para no tener que estar moviendo de los dos lados. Configuración general o realismo, a ver. Realismo, Align Time Real, Fuel, Paso Top Design, Teflon, Choke, Parking Brake, Input, Choke. ¿Dónde estará? Global Units, Kilogramos, Baro Units. Minimums, Radio, Vario, Hijack, Choke and Startup. Pues te lo voy a poner en on. Engine No Wrong, Conland Dark, Flight Plan Setup Checklist. Synchronous Pilot, QNH and Minimums. Acá está. Perfecto. Synchronous Standby Vario. Headset Com Radio. No sé si así ya se haya cambiado. A ver. 10:15. Perfecto, parece que ya quedó ahí dentro de las opciones que tiene el CIBO. Muy bien, a ver, aquí vi algo más. Creo que está bien. Vale, entonces veo que también tiene aquí su propia checklist. A ver, preliminary, a ver, battery switch, guard and close, GPU colocado, IRS mode off, then NAV.
Okay, voice recorded, con esto, esto no lo vamos a simular. Flight deck access está cerrado, bridge and keep and check. Ok, todo lo que viene siendo el sistema de luces. Ok, verificarlo, esto lo omitimos un poquito. Esto no hay problema. Ok, el sistema de panel de oxígeno. Ok, arriba de estar, arriba del... Está en la zona verde, donde está aquí. Tienen por arriba de 12. Okay. Perfecto. Landing gear light. ¿Están las tres verdes? Sí. Perfecto. Flight recorder. Esto. Vamos a hacer las pruebas de stall. A ver si ya suenan los indicadores. Ahí está ya los shakers. Perfecto. Muy bien. Manual gear extension door close. Sin parking brake. ¿Está colocado? Sí. Así iniciamos. Perfecto. Vámonos al CDU Preflight y vamos a meter la información, los datos de vuelo. Entonces, un buen clima para volar el día de hoy. Aquí en esta parte de España. Vámonos desde Madrid, España, hacia Barcelona. Revisamos en primer lugar la base de datos 2101. Estamos dentro de la fecha, ¿de acuerdo? Y vamos a indicar nuestro aeropuerto de salida. No recuerdo si aquí en qué puerta estamos. A ver si aquí lo alcanzo a ver. Ay. No tiene número, ¿verdad? De puerta. Ay, ¿dónde nos colocamos? Era la 200. Es de la terminal 50. Este es 352, si no me equivoco. Pero si no, lo voy a dejar así para no errarla. Pero me parece que era la 352. Vamos a copiar la del izquierdo. La colocamos aquí. Y vámonos a ruta. Salida directamente al aeropuerto de Madrid Barajas, nos vamos al aeropuerto del Prat en Barcelona. Vamos a poner que somos el Sky 214. Ya saben que me gusta siempre volar con ese número. La pista de salida va a ser la 14 izquierda. No, 14 derecha, perdón. Vamos a salir sobre la 14 derecha. Derecha. Okay. Y vámonos a salidas. Vamos a la 14 derecha. La salida es la Pinar 2 Bravo. Pinar 2 Bravo. Quedamos aquí a ruta. Y una vez estando en Pinar, vamos a hacer nosotros la. Ahorita la revisamos. Per November. 70 hacia ponen. Perfecto. Y luego vamos a ir con la Upper Tango 600 hacia Caspe, donde inicia la aproximación. Perfecto. Bien, y luego vamos a hacer la llegada. Va a ser a la pista 25 derecha. Y el S25 derecha. Ahorita lo revisamos, pero no, debería ser la Zulu. O la Yankee, a ver. Vamos a ponerla hacia la Zulu. Vamos a hacer la Caspe. Caspe 1 Zulu, ¿cuál es? Aproximación. La Caspe 1 Zulu, correcto. La Caspe 1 Zulu. Ok, y aquí tenemos nosotros. Ahorita estaremos en la carta, porque tenemos esto aquí. A ver. Esto no sé si tengo activado aquí Navigraph. No
recuerdo. Desde aquí era. ¿Dónde se veían acá las cartas? Ahorita. A ver si no sé. No, creo que no la tengo. No las tengo activas. Tengo activo Navigraph. En fin, había que volverla a sincronizar. Bien, entonces lo voy rápidamente aquí afuera. Denme un segundito. La llegada. Ahorita los mostramos. Ahorita se los muestro. Brelda Caspe 1, Show Chart Overlay. Vamos a ponerlo aquí y fijamos. Ok. La aproximación y LS a las 0. La 25 a la derecha, dijimos. Es que tiene transición. Transición a RENAF. De hecho lleva la de rulos. Zulu y Star, dijimos que es la Casp 1 Zulu. Perfecto, entonces la Caspe 1 Zulu nos deja justamente en rulos. Entonces, creo que estar en otros aeropuertos donde no estamos tan acostumbrados. Vamos a ver, aquí les va. No creo que aquí te tenga que vectorizar. Debe haber alguna directa. Tepla. No sé si la sea la Rulos 1 este. A ver, vamos a ponerla así. A ver cómo se ve la ruta. Vamos a ponerlo aquí en plan. Lex. Y vamos a ver paso a paso. Esta es la salida. Ok, ahí está la salida. Bien, todos vamos ahí, Pinar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mi buen Fight Tiger. Bienvenido, bienvenido. Iniciamos hoy tempranito también. A ver qué tal nos va. Hay una discontinuidad ahí. Del 428 al 423. Ayer vi que terminaron ya su supervuelo transatlántico de dos días. Más de 18 horas de en vuelo. Estuvo impresionante. Una hazaña realmente, ¿eh? Para todos los amantes aquí de la aviación. Aquí te dice un vector. Está bien así. Ya luego meteríamos ahí directo. Perfecto. Interesante la llegada ya a Madrid. Sí, excelente. Muy bien. Entonces ya está. Sí, es en, vaya, no estoy tan familiarizado volando por acá. Pero ahí en la carta es lo que nos mencionaba. Esta discontinuidad que se ve aquí, que dice vector, no estoy seguro si es porque no le estoy colocando bien la ruta o porque es como tal un vector que nos tiene que dar el ATC como para alargar el tiempo en tiempo de la aproximación para ya luego entrar hacia final de pista. No lo sé. Lo que voy a hacer ahí es meter obviamente en heading y ya luego nos vamos un directo hacia el punto para estar llegando hacia la aproximación final de la pista. Tal vez Flight Tiger nos pueda decir el que estuvo llegando aquí a Madrid hacia la pista 25. Dice, creí que estarías dormido, Tiger. Sí, estuvo bien largo el vuelo. Pero aquí el Capi con todas las ganas también, estando todos los días al pendiente. Muy bien, vamos a activar la ruta. Me quedo con esa dudita. Digo, no es algo que no podamos solucionar, pero me quedo ahí con esta duda de cómo sea correcto. Tal vez en crucero ahorita lo vamos a checar.
Vamos a verificar si full weight reservas para el día de hoy que vamos a llevar. Van a ser 1.1. Muy bien. El cost index es de, vamos a poner 45. Vamos a quemar ahora sí. Y el nivel de vuelo 280 que vamos a llevar. Vientos dentro de crucero. Vamos a irnos a tomar los de Top of Descent, digo, para tener nada más una referencia. Top of Climb, perdón. Tendríamos vientos del 292 a 047. Perfecto. Ahí está. Y la transición aquí en esta zona de España. Vamos a verla. Initial Climb, 13.000 pies. ¿Dónde está la transición? 13.000 pies igual. Ok, de hecho te dejan ahí a la misma, al mismo nivel. Ok, vamos a ejecutarlo. Vamos al N1 Limit, que ya también tengo ahí configurado. En este caso vamos con Flaps 1, Direct Takeoff 2. Ok, perfecto. Y el Flex que tenemos para hoy va a ser de 36 grados. Perfecto, ahí está, takeoff. Vamos entonces, dijimos, con flaps 1. Vamos con centro de gravedad. Este ahorita no los da. Y nada más verificamos B1, BR y B2. De acuerdo aquí a lo calculado, tendría que ser 145, 146, 150. Ah, ok, está bien. Centro de gravedad no lo da. No me está dando aquí el centro de gravedad. Pero bueno, parece que es con esto suficiente. Bien, ya tenemos aquí preparado como tal el avión. El FMC por este lado. Este sí los tiene independientes, ¿verdad? Este es muy bueno. Perfecto. Ok, ¿qué más? Que no se nos olvide, que no se nos olvide nada. Entonces vamos al checklist. Initial data, navigation data and performance are set. Ok, está completada. Y preflight de capitán. Ok, todo lo que viene siendo esta parte ya la hicimos. Todo esto ya lo verificamos al inicio. Entonces vamos al before start. Flight deck door. Verificamos que esté cerrada. Y de igual manera que arriba están todas nuestras puertas cerradas, no están iluminadas. Ok. Vamos a hacer ahí nada más un pequeño recall. Que aquí, si no me equivoco, estaba por acá abajo el recall. Bueno, más que nada aquí con el clear. Pero si hay un botón de recall que está nuevo. A ver, vamos a checar nada más las luces de aquí abajo. Estén todas encendidas. Muy bien. ¿Saben lo que hicimos? Sí, son los test del APO. Ya estuviera mal acostumbrado, están acá abajo. Lo que nos deja el Airbus. Perfecto. Muy bien, ya las pruebas también, antifuegos realizadas. ¿Y qué más nos hace falta? Ah, el sistema de comunicación aquí es un poquito diferente, ¿verdad? También lo vamos a tener que ir cambiando. Aquí lo tenemos nosotros en el panel central. Vamos a sintonizar nuestra frecuencia de la salida. En este caso es el borde Robledillo, en el 113.95. Y vamos a ver acá si ya tenemos la lectura del BOR. Si sí, ya tenemos lectura del BOR. Flight Director 1, Flight Director 2 adentro. Entonces, nivel de vuelo inicial van a ser 13.000 pies. Ok.
Nada más que lo voy a llevar con vertical speed. Ahorita me pasa landing change. Ah, eso no debería de hacérmelo ahorita. Eso no debería hacérmelo ahora. Pero bueno, vamos a poner aquí 235. Tal vez por el outer throttle, no sé. Vamos a ponerlo así. Ahorita lo checamos. O directamente vamos a irnos a BNAF y el NAF. Y ya en caso de ser necesario sacamos el... Para no superar los 250 de salida. Bien. Ya estaría por acá también preparado. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? Muy bien. El CP está listo. Y pues vamos a solicitar el pushback. Antes que nada, vamos a encender nuestra APU. Está encendiendo el APU. ¿En qué terminal estás? Estamos en la terminal número 4, Capi. Estamos en la terminal número 4. Así es. Aquí andamos, en la terminal 4. Y dice, Madrid es muy muy grande, 25 minutos duré rodando. Si te han de haber mandado otra pista, buen flight ayer. Nada, es que hoy no vamos conectados en IBAO. Hoy no vamos conectados en IBAO, ahorita vamos fuera de línea. De hecho, si quieren volar, lo que sí puedo activar es el Join FS. No sé si lo utilicen, el FS, justamente para poder ver también tráficos circundantes independientemente de la plataforma. Lo tenemos ahí. Vamos a ver el APU. Ya está prácticamente listo. Vámonos aquí al Ground Handling. Y vamos a indicarle Drive Away All. Ya para que se vaya quitando y metemos ya los generadores. Vamos aquí abajo, arriba. Vamos acá a colocar APU Gen en baterías. Por cierto, Capis, algo moví, ¿eh? Que está este. Ahí la cámara está bailando. Creo que esa es una. Una configuración que seguramente moví ahorita en algún con alguna tecla. Perfecto, vamos a pedir que se vayan retirando todo el servicio de tierra. Vámonos a Home, vamos a Ground Services. Vamos a pedir la desconexión ya directamente. Vemos que está puesto el freno de estacionamiento. Están los generadores de APU ya colocados. Podemos quitar ya también los chocks, muy bien. Perfecto, pues estamos a puntos de casi listos para rodar. De acuerdo, entonces vamos hacia la pista 25 derecha. Perdón, a la 14 derecha. Vamos a la 14 derecha. Lo que tendríamos que hacer es pedir un pushback hacia el sur. Entonces, pedir pushback, replan. Deje aquí juntos. Tierra Cockpit, plan aceptado. Llámeme a través del menú cuando estén preparados. Muy bien, y vamos a ponerle solicitar pushback. Tierra Cockpit, el remolcador está en camino. Checklist before start, flight deck door close. Bueno, toda esta parte está bien. Y para pushback, transponder. El transponder tiene toda la razón. No lo hemos configurado. En 2200 está en standby. Okay. Parking brake, ahorita que nos indiquen. Y vamos directamente con las beacon. Pero vamos a ponerlas ya en. Ah, de hecho están colocadas ya. Perfecto. Amigos que están viendo la transmisión, ¿cómo podemos quitar ese efecto? No recuerdo, era algo por aquí. Ah, es esta, Cinema Verite. Ya. Ya, no me gusta que esté temblando, me marea. Ok, todas las puertas y compuertas están cerradas. Preparados para conectar. Perfecto.
aquí se desconecta solo, ¿es la Jetway o cómo se desconecta acá? Creo que está todo en modo automático, no sé si ahorita que vayamos hacia atrás se vaya a quitar. Pues si no, las vamos a llevar puesta. Remolcador conectado y pin bypass en posición. Desconecte el freno de estacionamiento. Ya vamos a quitar el freno de estacionamiento. Comenzando retroceso. Puede encender los motores. Ah, ok. Automáticamente quita la Jetway. Qué maravilla, ¿eh? Creo que ese es el famoso Sam. Bueno, vamos acá arriba y vamos a verificar. Apple Lift activos. Aquí los packs fuera. La insulation valve creo que la puedo dejar ahí. Vamos a meter todas las hidráulicas. A ver si enciende el motor, amigos. Tiene mucho que no lo utilice este avión. A ver, vamos al derecho. Vamos a ground. Y observamos. Tiene dos, entonces empieza a subir. Tiene dos. Qué maravilla este 737-800. De seguridad, todos los dispositivos electrónicos deben permanecer apagados o activados en su modo vuelo. Aquellos dispositivos electrónicos que no son de mano deberán apagarse y permanecer guardados en los compartimentos superiores o bajo el asiento delantero siempre que la luz. Y muy muy bonita también la recreación del aeropuerto para ser un aeropuerto gratuito. Está súper bien. Podrá solicitar que se apaguen y guarden de inmediato todos los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad. Bien, vamos a encender el 1. Operación completada. ¿Cuánto dura el vuelo, Capi? Dura una hora. Déjame ver, aquí lo tenía. 54 minutos en el aire, Capi. Es un vuelito bien cortito. Parking brake y metemos. Desconectando remolcador. Espere. Combustible. Por si quieren unirse, ahí estamos en Join. FC. Muy bien, encendiendo el motor número 1. Además, se ven muy bien los gráficos de tu transmisión. Gracias, Eduardo. Sí, la verdad, sí. Estoy contento de cómo se ve. Y la verdad va muy bien, ahí les dejé el link de cómo configurar el X-Plane el día de ayer. Busquen a Manu Sisu. Y está súper bien porque la verdad sí se nota cambio, Digo, el X-Plane no me iba a esto, me está yendo a casi 50 frames. Maravilloso. Perfecto. Se ha desconectado el remolcador generadores. Y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la derecha. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Bien, generadores colocados. Vamos a recordar un poquito aquí del Boeing. Vamos a ir aquí a generador 1. Muy bien, por acá todo se ve bien. Ahorita como se hacemos la checklist. Vamos a poner ya la runway, las taxi. No, lo hizo hace 4 días más o menos mi buen Eduardo. De hecho, él tuvo varios problemas ahí en el con su simulador. Y de repente se le lagaba mucho en las llegadas. Entonces yo creo que se pusieron ahí a trabajar con su equipo y encontraron la solución. Voy a dejar en continuos por el momento los motores. Encontraron la solución y la verdad es que funcionan bastante, bastante bien. Nada más hay que trabajar ahí con el panel de NVIDIA y con las directamente las opciones que trae por defecto el simulador. Está súper bien, la verdad. Collision, wind,
Vamos a dejarlo así. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, Adrián. Qué bueno también verte por aquí. Vamos a rodar ya. Vamos a checar la checklist. Pushback. Entonces, parking brake realizado. Hydraulic pumps. Está todo adentro, ¿verdad? Sí, ya está todo adentro. Muy bien. Y después del engine está. Bueno, eso ya lo hicimos. Before taxi. Generators 1 y 2 colocados. Roof heat dentro. Winety ice no es necesario. ¿Qué temperatura tenemos? 16 grados. Vamos a hacer el sistema de prueba de controles de vuelo. Back and switches. Ok, está en auto. Insulation valve está en auto. Ok, sí está todo en auto. Muy bien. Ability is off. Engine star switching continuous. Y engine star levels en idle. Perfecto, los motores en idle. Ok. Ground equipment libre. Flap level set for takeoff. Entonces vamos a darle ahí un puntito de flap. Que vayan bajando un puntito los flaps. Mientras, déjenme rápidamente activar el Fly Life para que podamos ver el avance del vuelo. Sí, se me olvidó colocarlo. Perfecto. Aquí Fly Life. Ahorita en breve lo van a poder ver. Ahí ya lo deberían de poder ver. Muy bien. Entonces verifico nada más que era Flaps 1 lo que me habían pedido. Flaps 1 de salida. Perfecto. Y vamos a checar los controles de vuelo. Ok. A la izquierda. Toda la derecha, alerón. Arriba. Abajo. Rudder izquierda. Rudder derecha. Todo neutral. Se mira bien. Ah, déjenme acomodar acá un poquito mi yoke porque lo veo un poco alejado. Perfecto. Bien, entonces flight controls han estado revisados. Muy bien. Perfecto, ya lo pusimos en blank, la lower DU. Listo. Entonces, vámonos a dejar ya la de takeoff ahí preparada. Se luce todo bien por acá. No sé por qué está prendida la luz del Grand Power. No debería de estar activa, según yo. Pero bueno, está activa. Vamos a rodar. Entonces, vamos a situarnos. Nos encontramos ahorita en la terminal 4 sur. Precisamente cerca de la torre de control. Entonces yo creo que voy a rodar a mi siguiente a la izquierda, que vendría siendo Sierra. Bueno, este es Delta. Hasta Delta 3, hasta Sierra 3. Y luego hacia lo que vendría siendo Mike 14 o por ahí. O Alfa, no, aquí no sé rodar en esta zona de este aeropuerto. Entonces, yo creo que vamos a hacerlo un poquito ahí a como vayamos encontrándole. Entonces vamos aquí por Delta y luego vamos a tener ahí dos entradas, ¿verdad? Entonces estamos un poco más adelante. Yo pensé que estábamos un poco más atrás. No, estamos más adelante. Ya estamos prácticamente en estas últimas dos entradas. Lo que viene siendo en la carta Sierra 4 y Sierra... Perdón, Eco 3 y Juliet 3. Entonces podríamos tomar la última. Todo lo que viene siendo Delta 2, Juliet 3. La vuelo Juliet 2 hasta la cabecera. Está acá la cabecera de pista. Entonces vamos a entrar por aquí, hasta el fondo, hacia la izquierda. Y nos dejamos acá en el holding point. Pensé que estábamos en otra posición. Muy bien, parking brake está afuera. No está colocado. Vamos a rodar. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué andas haciendo, David? ¿Qué me cuentas, amigo? Hoy te tocó descansar, hoy también estás trabajando. Las normas de seguridad son de máxima importancia. Por eso, aunque vuelve regularmente, le pedimos que por favor no utilice... Gusto de ver a todo el equipo acá de SkySim también, al pendiente de las transmisiones de Atlas Aviation. Con la duda si no moví los flaps ahorita. No sé si están colocados.
We ask you please not to use headphones and to pay close attention for a few minutes. Dice, ando preparando mi desayuno, ahí andamos descansando. Ay, qué bueno, David. Qué buena noticia. Todo va a estar volando mucho, David, el día de hoy. Que por cierto, el Capi David es con quien hicimos la cabina compartida la última ocasión. Y tenemos pendiente retomar ese tema. En el 2020. De hecho, estoy viendo también para adquirir la licencia del Smart Copilot. Para ver si alguien se quiere aventar un bolito, una cabina compartida. Me gustaría también probarlo, el Smart Copilot de disponible aquí para X-Plane. Estaría también bastante padre. Inclusive recuerden que si las compro uno por paquete sale más barato, entonces si se apuntan alguno que esté viendo para adquirir la licencia, mucho mejor, creo que a partir de 3 te empiezan a dar mejor precio. Entonces vamos a volar con SkySim en tierras españolas el día de hoy. Entonces estamos por Juliet 3. Perfecto. Y vamos a rodar por Juliet 2. Que es prácticamente ese tramo mínimo aquí enfrente, nada más cambia de nombre y ya nos encontramos hacia la cabecera de la pista que tenemos acá enfrente. Perfecto, Juliet 3. Luego aquí adelante va a ser Juliet 2. De hecho, ahí vemos ya los puntos de espera de la pista. Esperamos un rato, sigo en el Tour de Sky y vuelve, tenemos pendiente la cabina compartida, correcto, David. Pendiente, cuando gustes la podemos hacer. Perfecto, ahí estamos ya en espera de la pista 14 derecha del aeropuerto de Madrid Barajas. Qué hermoso aeropuerto, Y como dice, buen Fly Tiger, enorme. Entonces dije, sí, para no aventarme media hora en rodaje, que también es bastante complicadito. Vámonos ya directamente aquí a Terminal 4, que queda cerquita. Ponemos Parking Brake. Perfecto, y vamos a checar el Takeoff Procedure before entering the runway. Departure and runway correct, 14 derecha. Estamos correctos. Sí. Ahora vamos siempre a checar. Strobe Light. Ok, luces estroboscópicas. Vamos a ponerlas ya aquí arriba. Ok. Vamos a colocar también ya de una vez las landing. Las taxi las ponemos fuera. Entonces strobe lights on, other lights como se requiera. Transponder. TARA. Bien. Y bueno, after clear for takeoff, fix landing lights on. Y bueno, ya viene el thrust lever. Perfecto. Vamos a poner el auto thrust. A ver, aquí es lo que quiero probar. ¿Por qué no me permite si yo quiero ir con vertical speed? ¿Por qué se va en E1? Eso no quiero. Los 35 y lo que hace falta también colocar. Todos están acelerados. Lo que es necesario también colocar es este en RTO. Perfecto. Vamos a ingresar ya a pista. Vamos a checar que no haya tráfico. Es un buen vuelo. Que si no me equivoco, esta pista nada más es para salidas. Approaching 1-4 right. Ok, ya tenemos ahí algo nuevo. Vean cómo aparece arriba. Approaching 4-14. Pista 14 derecha, eso no lo había visto en el Chivo. Chimba, que suenan las instrucciones de seguridad. Sí, suena bastante padre todas las instrucciones. Suenan bastante bien. Aquí recordando cómo volar con Boeing.
¿Desde qué momento nos convertimos más de Airbus? Nunca lo creí. Ok. Muy bien, vamos a centrarnos más o menos ahí. La cámara la veo un poquito arriba. No sé que ahorita moví algo de la cámara. Y bueno, ahí está bien. Perfecto. Detente tantito el avión. Muy bien. Vamos a poner el crono, que es lo que nos hace falta. Perfecto. Y pues vamos a tener un poco de potencia. ¿Aquí dónde es la...? Casi no alcanzo a ver. Casi no alcanzo a ver acá. De veras que ya no me acuerdo aquí dónde era para el modo toga. A ver, amigo, recuérdenme aquí cómo le hacemos para ponerlo en modo toga. No recuerdo, la verdad, ¿eh? On runway 1-4, right. On runway 1-4, right. Hay una alarma, porque me está... Vamos a tener que hacer un reject takeoff. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No tengo flaps? ¿O tengo los spoilers fuera? Ah, ya, tengo los spoilers fuera. Sí, están los spoilers fuera. Digo, ¿por qué me está dando esa alarma? ¿Y dónde está aquí el botón? No recuerdo. Ya tiene buen rato. Aquí del Cibo. Es como el PMDG, no recuerdo. Para aquí, para activar el modo Autotrust. ¿O es aquí en el de micro? El 40%. Ah, sí era, ese de micro. Perfecto. Entonces, vámonos, señores. A ver qué tal nos va el día de hoy. Este vuelito hasta Barcelona. Eighty knots. Rotate. Se siente inmediatamente el viento cruzado, tenemos 12 nudos. Tuve que estar corrigiendo bastante con el rudder, de hecho va a ser movidita la subida. Positive rate. Positive rev, gear up. Está adentro. Vamos a ver qué tal la ciudad de Madrid. Ya estamos dejando el aeropuerto. Aquí vamos a checar aquí. Debería estar en 250 aproximadamente. Ahí está, 250. Ahí me debe mantener la velocidad. Tengo 25 nudos de viento de cola. Pueden ver acá, 26 nudos viento de cola, seguimos ascendiendo.
Este es lo que es Spain UHD. Digamos que esta zona, tanto de salida de Madrid como la llegada en Barcelona, lo tengo activo. Es únicamente. Sigue manteniendo los 250. Lo tenemos en magenta, que es justamente lo que debe de buscar. Bien, y vamos a quitar aquí un poquito de zoom. Vamos a hacer nuestro giro hacia la izquierda. Y vamos a mantener 13.000 pies. Ya luego simulamos que nos dan autorización para irnos hacia nivel de vuelo final. Me llamó mucho la atención que no pude despegar con el vertical speed. Algo omití. Debería dejarnos. Más de 30 grados, por favor. Perfecto, de hecho está controlando bien los 30 grados. Podemos ver un poquito más de la salida. Muy, muy bonita. Vamos a poner aquí zoom para nuestro siguiente punto. Y lo que tenemos que estar al pendiente es de Robledillo, aparte de la temperatura externa, porque hay un poquito de humedad ahí. Estamos en 13 grados para el tema de antihielos. Ok, 10.000 pies. Vamos a hacer nuestro flow habitual. Landing lights off, tower off. Ok, motores ya los pasamos a off. Ok. Y vamos a quitar aquí ya nuestras seatbelts. Vamos a colocar el tren en posición central y auto brake off. Como sea, ahorita vamos a hacer el takeoff checklist. Checklist and procedures. Climb and cruise. Ok, después de 10.000 pies, quitar directamente las luces de cinturones. Y estar a 13.000 pies, también vamos a pasar ya a estándar. Pasamos a estándar de la transición por aquí. Y altimeters cross check before top descent. Eso ya lo haríamos ahorita un poco más en ascenso. Muy bien, vamos a simular que en este momento nos están dando ya la autorización de nivel de vuelo final 280. 280 o 250. Lo tenemos aquí arriba. 280. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ir aquí a level change and binaf. Y debemos de empezar otra vez a ascender a los 28.000 pies. Perfecto. Ahora lo que estamos buscando es llegar hacia nuestro port de referencia. Si no me equivoco, ya deberíamos de ir en camino a Robledillo, en el 113.95, y luego vamos a tomar el radial 70, el rumbo, perdón, no es radial, 076, 30 millas hacia Pinar. A ver, vamos a checar acá abajo. ¿Dónde nos está llevando? Sí, ahí tenemos nosotros el port. Robledillo, y ya luego nos vamos a ir hacia lo que es el punto fijo Pinar, que es como referencia de nuestra salida. El aeropuerto, tomando como referencia, lo deberemos de tener aproximadamente, ya no creo que se alcance a ver por esta zona, un poquito atrás, pues por aquí no se alcanza a ver el aeropuerto, ya no. Está bastante padre. La verdad, como ve el rendimiento, sí estoy tentado a meterle ortofoto. Creo que es ortofoto, ¿no? También lo que hay en estas zonas. Este es únicamente el UH. El UHS de España. Ah, el Spain UHD, perdón.
y los aeropuertos. Es maravilloso también con ortofoto. Y si no, también que el señor estudio haga acá unos aeropuertos por la zona, unas zonas por aquí. Muy bien, hay un poquito más de humedad aquí visible. Tenemos temperatura de 0 grados. Voy a meter nada más por precaución el Wing Anti Ice. Vamos a ponerlo por simple precaución. Nos queremos llevar alguna sorpresita. Y acá tenemos también marcado el Top of Climb. Muy bien. De acuerdo a nuestro plan de vuelo, el Top of Descent lo vamos a iniciar una vez que lleguemos a Caspe. Son aproximadamente unas 12 millas después de pasar Caspe. De hecho, lo podríamos tal vez iniciar ahí, en Caspe, el inicio del descenso. Como sea, aquí el Cibo, lo que recuerdo es que nunca nos ha fallado en indicarnos ahí el Top of Descent. Como sea, lo tengo ahí considerado. Y vamos en inicio hacia la pista 25 derecha del aeropuerto de Barcelona. Bien, después del borde Robledillo, vamos a ver qué otra radio ayuda tenemos en ruta. Podemos sintonizar, pues ya directamente sería el voz de Reus en el 114-20. El voz de Reus podría ser ahí la referencia. Entonces vamos aquí a radio, vamos a irlo poniendo en standby. De Reus, que en este caso es la 114-20. No, perdón, me estoy moviendo en comunicación. 114-20. Ok, 114-20, listo. Ahí lo dejamos fijo. De hecho, acá podríamos ponerlo en bord 2. Bien. Ahí estamos girando. De hecho, no lo llegamos a tocar el bord. No sé si alcanza a ver desde aquí la estación. Dice el buen Juan Carlos, ¿qué tal? Dice, gente, ahora le tocó al Ciplatep tenerme sobrevolando a su alrededor. Perfecto, Juan Carlos. Así es. Muy, muy bonita también esa zona para hacer vuelos visuales. Bastante, bastante bonita. Y yo creo que también vamos a iniciar ahí el tour de, que también está en Ibao, de BFR. ¿Cómo se llama este tour? Creo que es el Tour de Costas de México, algo así es. Está bastante, bastante padre también. A ver, déjame buscarlo para no decirles. Ayer lo vi con Evillair, que también ya lo está realizando. Hay un tour en la División de México. Es el VFR MX, sí, VFR MX Coast 2021. Costas directamente son 27 legs. He visto que no pasan de una hora y media, la más larga, y está bastante padre. Por ejemplo, el primero es directamente desde Tijuana y se aterriza en ¿Cuál es ese ICAO? No aparece. M
Mike Eco Sierra, a ver si pueden ayudar a buscarlo ahí. Mike Eco Sierra es directamente el aeropuerto de la Leja número 1, donde se está llegando, en fin, pero vas por toda la costa, está bastante padre ese también, ese recorrido. Estoy de humedad visible, bueno, más para estar ahí cuidando. Y estamos llegando ya a los 28.000 pies. Llevamos un cost index un poquito alto, llevamos 45, entonces vamos a llegar rápido a nuestro destino. Por aquí vamos a colocar al piloto, a nuestro copiloto, vamos a ponerle aquí modo terreno, vamos a ponerle el constraint ahí para tenerlo también en el perfil. Perfecto. Y vámonos aquí a Progress. ¿A cuánto tenemos set of descent? Estamos en 157 millas. Entonces da buen tiempo de irlo preparando todo. Vámonos aquí a referencias. En Progress, según esto, debemos estar llegando aproximadamente con 2.5 kilos. Aproximadamente 2 toneladas menos de lo que tenemos actual. Vamos a ponerlo de una vez en 60.9. Y vamos a hacer un aterrizaje con flaps full o flaps 30. Vamos con flaps 30 el día de hoy. Bueno, tenemos un 148 ahí de referencia. Tenemos el ILS ya informado en el 109.50. Vamos a colocar aquí 109.50 rumbo 245. Voy a ir colocando ya en standby. Recordar que aquí es diferente, ¿verdad? Tenemos nosotros que ponerla a mano. 109.50. Perfecto, para tenerlo ahí en standby. Y el rumbo es el 245. Súper bien, ahí está. 245. ¿Sí lo metí en curso? Sí. Ay, Dios mío. 245 por acá. Y vamos a checar otra vez el meter un poco más adelante. Bueno, aquí verificamos al cross check. Bueno, ya está bien realizado. Before takeoff descent. Bueno, ya verificar lo que viene siendo la ruta y todo lo correspondiente, ¿sale? Vámonos aquí a aeropuertos. Vamos a buscar el de Barcelona. Voy a ponerle que sí. Ah, miren. Sí, entonces sí tengo activada aquí la... No, pensé que no lo tenía activo. Súper bien. Vamos a darle aquí enter, así para ver el clima. Tenemos nosotros de llegada 320 a 16 nudos, vamos a tenerlo cruzadito. Variable de 290 a 350. Ok, 16 nudos, interesante el aterrizaje. Llegada más de 10 millas, algunas nubes a 4000 pies. Temperatura 20 grados, QNH 1004. Vale, no veo mayor problema, pero bueno, vamos poniendo el QNH acá en standby. Vamos a colocarlo en 1004. Perfecto. Y acá entonces vamos a poner los arrivals, que es la Caspe 1 Zulu. Pero esta ya la voy a cerrar. Aquí es la Caspe 1 Zulu. Perfecto, aquí vamos a tener que estar por debajo de 28.000 pies en Caspe. Entonces, Lex, Caspe, below 28.000 pies, empezamos a checarlo. Luego viene el borde Reus, que es justamente donde hemos sintonizado. Y en Ravax tenemos que estar a 10.000 pies sí o sí, máximo 250. Ravax por debajo de 250, perfecto, está bien colocado. Y aquí nos vamos hacia Rolus, que debe estar máximo 220 nudos. O
Por abajo de 7000, ahí está rulos. Ok. Y luego inicia la siguiente parte. Back in approach, vamos a hacer la ILS Zulu a la 25 derecha, está de aquí. Pero no sé si nos serviría esta. A ver, déjame de una vez checar si hay alguna otra que nos pudiese funcionar mejor. Lo voy a checar por afuera. Para no estar aquí moviéndole mucho y nos vaya a crashear. Déjenme ver si nos sirve alguna otra llegada. Te vectorizan, como sea, por lo que observo te vectorizan. Entonces vamos a dejar esta aquí, ahí nada más abierta como referencia, y los mínimos somos categoría Charlie 235, voy a irlo colocando acá en mínimos 235. Perfecto, ¿cuánto falta para el top descent? No se nos vaya a ir, 108 millas. Ok, entonces voy a colocar esta. Dice es medio molesto estar cambiando de avión, principalmente por lo del gaming a un FMC. Sí, es mucha diferencia. De una MCDU a un FMC tiene lo suyo. Así es. Entonces vamos a poner aquí a Tepla, que tendríamos que estar a 2000, 2300. Bueno, ya nos mete aquí con vectores, pero acá está Tepla 2300, perfecto. Ahí está ya colocada la aproximación. Y pues bien, entonces ahora vámonos aquí a colocar unos anillos de referencia. Vamos a poner un fix considerando el borde de Barcelona. Pues MF, no, creo que no es borde, es... Ah, no sé si es borde. El borde de Barcelona. Vamos a colocar unas 50 millas. Vamos a poner una 20. Para irme guiando más que nada en la velocidad. Y otro a 7 millas. Perfecto. Listo. Vamos a descent, forecast. Y la transición de aquí en Barcelona vendría siendo de transition level by ATC. Runway Elevation Transition Altitude 6000 pies. Perfecto, ya está colocado. Entonces ya prácticamente estaríamos listo el avión para el descenso. Voy a colocar inicialmente... Ay, ya abrió otra que no era. Voy a colocar inicialmente como referencia Ravax, estos 10000 pies, para tenerlos, para estar monitoreando que no los haga bien. Entonces vamos a bajar aquí a 10000. Por cierto, un poquito ahí de turbulencia se alcanza a sentir. 10000 pies, perfecto. Muy bien. Traemos, vean nada más el viento, 95 nudos de cola. Cómo nos está empujando, Tal vez va a costar trabajo bajar. Nos dice, es que a fuerza uno se acostumbra a tener los dedos a la mano y sus cambios no sabes ni dónde encontrarlos. Sí, correcto, Juan. Pero también hay que acordarnos. Por eso lo traemos también al canal. Muy bien. Pues ahí vamos. Aquí como poníamos un poco de brillo. Vamos a poner un poquito aquí de brillo al panel para que luzca mejor. Ahí se ve bien.
para la transmisión. Ahí un poquito más de brillo. Perfecto. Muy bien, aquí ponemos un poquito más de brillo si les parece bien. Por acá abajo también. Aquí ya tiene suficiente brillo. Perfecto. Vamos a pasar aquí, se me olvidó cambiar la frecuencia. Vamos a cambiar la frecuencia aquí a... Ya había puesto la del... Ya puse la del ILS. Bueno, la voy pasando de una vez. Ya lo tenemos ahí armado, ILS. También para tenerlo como referencia. Gracias a todos amigos los que están al pendiente ahí de la transmisión. Hoy no les he podido saludar mucho, pero gracias a Janet que se ha unido, también a Alejandra Palacio, a Johan Steven, a Fabián Vidal. Gracias a todos los que están uniendo aquí a la transmisión McLaren Aviation, que están al pendiente. Aquí justamente estamos realizando este bonito con la librería de SkySim. Ya saben que están invitados todos a unirse a SkySim, vean nuestra aerolínea virtual mexicana. Que bueno, ahorita en este caso estamos haciendo un vuelo fuera de digamos que de ruta. Nuestras rutas son más que nada en lo que viene siendo México y Centroamérica. No, de hecho también a Sudamérica tenemos algunas rutas. Entonces, únanse a SkySim, vean que bien se mueven esos winglets. Todavía hace falta un ratito para empezar nuestro descenso. Ya tenemos el avión preparado. Vámonos aquí a home y a checar las checklists. Entonces ya iríamos más o menos por aquí. Descent, pressurization, landing altitude, verify, que son 14 pies. Ahorita lo estoy dejando en 50. No hay mucha variante, está bien ahí. Landing, verify system, anunciator recall. Ok. No veo ninguna acá información que me esté dando diferente. Aquí voy a poner el radar, por cierto, no lo habíamos colocado. Yo recuerdo que aquí había un botón para hacer el recall, pero no, ahorita no me recuerdo. Por cierto, vamos a aterrizar con un autobreak 2. Pero bueno, como tal, algún anuncio de más, está todo bien. Velocidad de referencia, aquí se puede guardar en el yoke, se puede modificar, no, pero está acá abajo, 143 más 5, 148, ok, radios y mínimos están colocados, navigation radio a 8 y el auto brake también está preparado, entonces ya iríamos prácticamente con la de approach. Está movidito. Yo creo que voy poniendo ya los seatbelts para que se vaya a sentar la gente, porque esto se aprecia que va a estar buena la aproximación y la llegada. Vean cómo va el avión. ¿Lo vieron? Vean cómo va totalmente sesgado. Otra vez. Vean cómo va sesgado el avión. Oh, joder. Ese toma está espectacular, ¿eh? Otra vez. Impresionante, amigos. ¿Cuánto traemos? 103 nudos de cola. ¿Cómo voy a frenar este avión? De hecho, vean cómo se está yendo hasta casi overspeed. ¿Ya vieron? Ándele, va a estar bueno esto. Vamos a tener que utilizar bastante speed brake por lo que observo. Llegando a Barcelona. ¿Cuánto nos falta? Ya es el primer anillo de las 50 millas. Sí. Tenemos que estar al pendiente ahí con este punto. Digamos anterior al giro final para alinearnos hacia pista.
Porque ahí nos marca un vector, entonces lo va a tener que tomar en con heading. Vamos alineando de hecho nuestro indicador con el 098. Muy bien. Preparémonos ya a iniciar nuestro descenso muy en breve. Vamos ahí el ala. Bastante movidito. Perfecto, estamos a punto de llegar al Top of Descent. Dice, y dicen que van a construir un tren igual o más de veloz que un avión de estos. ¿Sí? ¡Wow! ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo escuchaste, Juan? No, la tecnología cada vez avanza bastante, bastante más. Y también los que han tenido oportunidad, de viajar en tren, pues también es algo sumamente también cómodo y placentero, ¿no? Y debemos de abrir diferentes vías para poder llegar a conectarnos, porque esto está, cada vez se complica todo más. Muy bien, entonces vamos a seguir esperando. Ya no falta mucho para el Top of Descent, son aproximadamente unas 21 millas ya para el Top of Descent. Y aquí tenemos nuestras velocidades de flaps. Entonces tenemos que estar por debajo de los 250, sí o sí. Todo lo anterior vamos a meter los speed brakes. De hecho acá están, es el landing gear la máxima. Entonces tenemos que buscar que el avión llegue a 250 por debajo. De hecho aquí en progress, si no me equivoco, vean, tenemos 68 nudos viento en cola, 76 lateral, trail speed 455. Tenemos aquí la restricción de 240 a 10.000 pies. Le va a costar. El avión va a pedir mucho que metamos spoiler. Dice, yeah, pero que debe de funcionar un túnel especial de vacío. Sí, debe de ser. Debe ser, Juan Carlos. Para esas velocidades, debe de ser. Si no, yo creo que pasaría como esto, ¿no? Justamente todo el tema de viento podría causar más esfuerzos mayores. Estamos a punto ya de llegar al Top Descent, así que vamos a informar a nuestra tripulación, que creo que estos anuncios no están correctos, pero a ver, vamos a decirle Descent. Buenos días, señores pasajeros, bienvenidos a bordo, les habla el comandante, mi nombre es el kilómetro de la tripulación, bienvenidos a Boeing 6400 con destino. Tiempo de vuelo es de 1 hora 30 minutos, tiempo en ruta, a lo mejor un poquito. Los motores empiezan a desacelerar. Cielos parcialmente cubiertos, la temperatura actual era de 12 grados centígrados. La temperatura de unos 13 grados, vamos a mantener la entidad un ratito más. Pues Boeing, les voy a decir, con Boeing, yo también speaking, my name is John Pijano, bueno, en el free work on board, is one in flight 6400 destination. Flight 943, 1 hour 30 minutes, that's when on route, maybe a little traffic or an approach to landing at, we're estimating, it's cloudy, on search in Petronas, 30 degrees Celsius, nothing more, thank you very much for your attention, and I hope you enjoy your flight with us. Ahí están ya los anuncios. Y hay que estar pendiente porque en breve va a pedir spoilers. A ver qué tal nos va el CIGO ahí en este descenso. Hyperloop, así se llama. Perfecto, Juan, lo voy a buscar. A ver qué tal. ¿Para cuándo tienen pensado? 101 nudos de cola. Dios mío. ¿Cómo lo va a frenar?
Y tenemos hasta el máximo 250 aquí. Me sorprende que hasta el momento todavía no me pide este spoiler. Esperemos que conforme vayamos descendiendo, la velocidad del viento vaya siendo menor. Gracias, gracias. Nos dejó el link ahí el buen Juan Carlos para poder observarlo. Todavía nos pide un poco de drag. De hecho, en la velocidad indicada estamos por debajo, a pesar de que traemos el viento en cola. De hecho, el aeropuerto es este, ¿no? Ya se debe empezar a ver por aquí. Por ahí, más o menos. Natal, estamos todavía un poquito lejos. Gracias, gracias a todos los que están ahí uniéndose. Y gracias a buen Oscar también. Gracias por unirse y estar al pendiente aquí de la transmisión. Hoy una transmisión especial, dado que es día no laborable aquí en México. Normalmente saben que transmitimos sábados y domingos en horarios tempraneros, bien tempraneros, 8 de la mañana más o menos. Si no hay ningún cambio de planes, ¿verdad? Claro está. Vamos a seguir descendiendo. Tenemos 85 nudos de viento de cola. Por lo menos ya va bajando un poco. Ahí nuestro indicador nos dice que sí vamos a estar llegando a los 10.000 pies. Voy a modificar un poquito entonces ya. Ya que tengo esa claridad. Voy aquí en FMC. Me gustaría que me explicaran bien esta llegada. Por arriba de 4000 y por debajo de 8000. Eso ya son puntos de la final, ¿no? El final, a ver. No, realmente es Tepla el que manda. Entonces, ¿dónde está Tepla? Tepla a 2300. Cambiando aquí de una vez. Dejando ahí Tepla. Y voy a tener que trabajar mucho con el FMC porque como no conozco muy bien aquí la aproximación. Tengo que ir observando aquí los mínimos que me va pidiendo. Ya con lo que me marca me indica que sí podríamos hacerlo. Yo creo que cuando lleguemos al desacceleration point es cuando va a pedir un poco de spoilers. Que tenemos ya 70 nudos. Ha ido bajando. Qué bueno. Todavía seguimos con el viento cruzadito, bien. De hecho, si ponemos aquí, si no me equivoco, es este. El pajarito, como dirían, el avioncito, miren cómo estamos totalmente desalineados. Digo, eso es importante tomarlo para el aterrizaje. Vamos a checar cómo está todavía otra vez la condición del tiempo. Se debido a alguna actualización, ¿no? Tenemos todavía vientos del 290 al 350 variable a 16 nudos. Ok. Vivo 4000 pies. Te va a ser este cruzadito, creo. 20 grados de temperatura. Aquí un H1004. No ha cambiado. La transition, dijimos que aquí son 6000 pies. Te vamos a mantener todavía un rato aquí. Estamos por debajo de 18.000 pies. Esta zona ya es de Spain o HD. Esta zona ya, digamos que la malla. Ya es de Spain o HD. Y vamos a llegar al aeropuerto. Igual gratuito.
que hay en explain.org. Vámonos a ver acá, por cierto. Vamos a ver la carta del aeropuerto. Airport briefing en general. No, este es el briefing. Airport esta. Vamos a estar llegando por la pista 25 derecha. Vamos a estar llegando por acá. ¿Qué está prohibida para aterrizar o por qué está así? Está toda marcada. Supongo que por alguna configuración además. Pero bueno, vamos a llegar aquí por la 25 derecha. Ok. Y bueno, ya tendríamos otros que salir tal vez por Palpa 5. O por Papa 6, si bien nos va. O por final. Pero vamos a ir a la terminal número 2. Que tenemos ahí a nuestra derecha. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Gracias, Ángel, también por pasar y dejarnos ahí tu me gusta. Muchas gracias, amigos. Estamos ahí echándole ganas. A ver qué tal nos va en esta llegada. Por cierto, creo que puse al revés los aeropuertos, por eso no se ve en la parte de arriba. Así, sí. Ahí en el overlay, no me habían dicho. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? Ok, tenemos que respetar los 10.000 pies. Y luego inmediatamente vamos a empezar a trabajar con el tema de luces y preparar nuestra aproximación. 280 todavía me pide drag. Dice TI of and above. Ah, ya nos indica que ya no es necesario los antihielos. Fuera. Perfecto. Y yo creo que en breve le voy a meter un poco de spoilers, yo creo. Porque aquí todavía la referencia de velocidad nos la dan 290. El aeropuerto ya lo tenemos que tener más o menos por aquí. No nos tapan las nubes. Vamos a pasar esa restricción de 10.000 pies. Va a funcionar, va a servir para empezar a bajar la velocidad. Que en el siguiente step no le cueste tanto al avión. Tenemos 53 nudos todavía de manera en cola. El aeropuerto está por acá. Ahí se alcanza a ver el aeropuerto. Ahí está el aeropuerto. Perfecto. Y aquí importante el heading. Tenerlo bien alineado. Ahí está. Diez mil pies. 290 sigue pidiendo el de velocidad. Ya baja a 240. Obviamente porque vamos por debajo de 10.000 pies. Vamos a hacer nuestro flow. Vamos a encender las luces. Vamos a poner los motores en continuos. Ok, anti-collision wheels. Todo esto está, bien. Fast and seatbelts están activados. Vamos a nuestro checklist de approach. Approach checklist. Va a haber una antes, descent. Esta ya está. Vamos con la de approach, la dejamos acá. Ok. Dice. Y flap 15 landing. Inhibit. Reposición del flap. Inhibit. Fixed landing light. Activos. Passenger signs on. Altímetros. Ahora ya las vamos a poner. De hecho, el avión ya no está bajando ahí. ¿O sí? A ver. Vamos a darle tiempo. Sí, sí está bajando. Me ha sorprendido que se haya quedado en 10.000 pies. Pero no, ahora va a empezar a descender. Y nada más llegando a este punto. Al Bravo Lima 428. Yo creo que voy a abrir un poco. Voy a irme unas millas más afuera.
y ya pido ahí un directo al siguiente punto para que nos ponga ya en línea de aterrizaje. Un poquito de nubes, recordamos que va a haber 4000 por encima. Va bien controladito el avión, ¿eh? Yo creo que entonces ya no va a ser necesario utilizar spoilers, pensé que iba a hacerlo. Entonces, dado que no es necesario, a ver, déjeme recordar cómo se armaban acá. Ya voy a empezar con el dilema de siempre, el armado de spoilers. Allá dice spoilers armados, ¿están de acuerdo? A ver, vamos a verlo acá, desde esta vista. Spoilers armados, perfecto. Deberían de entrar los spoilers sin ningún problema. Muy bien, vamos a seguir descendiendo. Cuidan todas esas mínimas. Estamos aquí ya, para situarnos un poquito. Y estamos por debajo de 220. ¿O todavía no? Teníamos una restricción pasando de luz de 220, entonces tendría que ayudarle ahí un poquito al avión. Ahorita debe de cambiar a 220. No sé si la tenga acá considerada. Ah, no, no tiene esa restricción, ¿eh? Por eso no la hizo. Por eso no la hizo. A ver si alcanzo a bajarlo. Sí lo logras. Ahí está. Sí lo logró. Dice, tengo un problema con la instalación del Cibo. Ya instalé dos versiones y no me funciona. ¿Cuál será el problema? Gracias. A ver, platícanos, Giovanni. ¿Qué problema tienes? Platícanos. Estás utilizando... Yo te recomendaría que utilices el programa que se llama Cibo Updater. Cibo Updater, ok, de la página oficial, ahí la puedes encontrar en Facebook. O búscalo así, Cibo Updater. Y con este te hace prácticamente solo. Solo tu trabajo. Nada más hay que dar la dirección del X-Plane, del directorio. Y con ello. Porque realmente el Cibo es muy muy bueno. Y acuérdate que también leer las instrucciones. Necesitas instalar también, por ejemplo, el Habitat y todo esto. Todos los plugins auxiliares que utiliza el Cibo. Vamos a poner un Flaps 1. Vamos a ayudarle un poquito ahí al avión. Un puntito ahí de Flaps. Pero Plat, si me das un poco más de comentarios, a ver si dentro de los que estamos aquí podemos saber y ayudarte. Que aquí nos va a meter en ese zigzag. Seguimos descendiendo. 1.48 velocidad de referencia final. Estamos a punto de pasar 6.000 pies. Vamos a darle ya acá en QNH en estándar. 1.004. Venga, manténme esa velocidad. No quiero que te vayas muy arriba. El otro troto le empieza a parpadear, es normal. Ya me pidió aquí drag, ¿ya vieron? Ya me pidió ahí un poco de spoilers. Pero veo que va bien el avión. Vamos a darle su tiempo. Vamos a darle ahí su tiempo. Ahí el avión vuelve otra vez a colocar su velocidad adecuada. Y pues acá están las nubes, que nos íbamos a encontrar 4000 pies por encima del terreno. A partir de aquí ya va a estar todo totalmente claro. Vamos a ir aquí bajando un poquito. Y a ver qué tal la sensibilidad de este avión en mandos. Hace un montón que no lo aterrizo. Así que dirían los españoles, esperen un chofazo. Así dicen, ¿no? Un chofazo. Pues esperen eso. Muy bien, vamos a ir hacia abajo. Nos pide otro puntito de flap. Vamos a darle un puntito de flap más.
Ahorita trae 30 nudos ya de cara. Ha cambiado. Anteriormente los teníamos de cola, ahora los tenemos de cara. Es un poquito ahí lateral. Sé que la aproximación no está tan bien programada. Sé que algo me faltó ahí. Aquí nos debe meter hacia la derecha. Dice, no funcionan el botón de las baterías y uno que otro, pero los demás así, pero no puede encenderlo. Qué raro, Giovanni. Pues mira, lo más recomendable, digo, la gran ventaja de estos aviones en X-Plane es bórrate el avión directamente desde la carpeta raíz. Ahí en X-Plane 11 Aircraft y obviamente el adhesivo y bórralo. Y vuélvelo a instalar. Ahora también es importante que cheques esto del tema de los plugins que estén actualizados, porque nunca esa falla no me ha dado, la verdad. Te soy honesto de que dejase de funcionar algunos botones. Habría que meterse un poquito a ver qué otro plugin hace falta, o alguna paquetería, algo hace falta. Pero si no, intenta otra vez otra instalación totalmente limpia. Vamos a darle otro puntito de flaps, que si no esto se me va a ir a pérdida. Ya estaba reduciendo muchísimo la velocidad. Vamos aquí con 067. Otro punto de flaps. A ver qué tal nos va manejando las velocidades el cibo. Y es que si tenemos el problema desde las baterías, pues es prácticamente, como bien dices, desde el inicio del avión. Hay algo mal ahí de raíz. 5000 pies. Una vez que pasemos el siguiente punto, okay, vamos a pasar este siguiente punto. De hecho, estamos aquí alejándonos un poco. Ahorita vamos a hacer aquí nuestra gotita a la izquierda, ya para acercarnos hacia el aeropuerto. Tengáis los 160 nudos y ahorita viene ahí el punto de desaceleración. Pasando el 428 hacemos el giro. Speed brakes están armados. Estamos ahorita con ya flaps 10. Autobrake está en 2. Y ahorita en breve vamos a armar el localizador una vez que hagamos el giro. Perfecto, vamos a punto de llegar. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a darle ejecutar. Descenso. L423 lo está manteniendo a 5600. O sea, ahí me va a mantener un ratito.
calculando bien el giro, que es algo que me llama la atención. Y sí, waps, 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 waps. Justamente cuando lo dije, vean lo que hizo. Casi me hace tenerlo que tomar en manual. ¿Vieron? Casi se gira completamente el avión. Impresionante. No sé si le llegó una racha de viento, pero casi me gira completamente. Wow. Ups, aquí ya se empezó a poner loco esto. Esto ya se empezó a poner loco. No sé si actualizó el clima, pero esto ya se puso muy feo. Muy bien, voy a ir metiendo ya localizador por lock para que me empiece a intentar alinear. Ya que veo cómo están las cosas, vamos a ir adelantándonos un poquito. El aeropuerto ya debe estar por aquí. Confirmamos que tengamos las frecuencias. ...109.50 activa, 109.50 activa, rumbo 245. Ahí está. Vamos a continuar aquí en esta, en nuestra ruta. Un poquito de neblina, pero nada que nos vaya a cambiar algo. Vamos aquí con heading para seguir alineados. Y el BINAF lo veo bien. Ahora tenemos 25 nudos prácticamente de cara. Hay que recordar que va a ser variable, pero si se quedase así, nos va a funcionar para el buen aterrizaje. Bueno, ya no dependa de factores externos, sino del piloto. Muy bien, estamos a unas 20 millas. Perfecto, vamos a poner la final de 2300. Vamos a mantener los 300 y luego vamos con la frustrada. Ya tenemos localizado en verde la pista. Y ahí se alcanzan a ver las luces. ¿De cuántas millas estamos? 18 millas. Vamos a empezar otra vez con los flaps. Muy bien, vamos aquí a checklist. Entonces, approach checklist. Ok, los altímetros ya están colocados. Y la aproximación de igual manera. Ya nos iremos a la landing vía ILS. Entonces, approach lo vamos a armar ya en breve. Ahorita que empiece a descender un poquito más. Pasando este punto ya vamos a descender. 4.16 que todavía tenemos. 4.15. Todavía tenemos ahí una restricción. Ahorita le empezamos a pedir un poquito más de flaps. Ahí está la pista. Está la pista a la vista. Vamos a ver. 6.5. Ya pide otro puntito de flap. Vamos a darle flaps 15. Perfecto. ¿Cuántas millas? 15 millas fuera. Perfecto, ya le voy dando aquí al approach. Ok. Ok, tenemos single. Y ahorita debemos de interceptar la glide slope. Entonces, AP roll mode. Arm, localizer captive, verify. Estamos 13 millas fuera. Vamos a esperar un poquito. A las 10 millas bajamos tren.
millas. 1,000 to go. Crédito 1,000 to go. Ya tenemos los mínimos colocados. Ahí está la pista a la vista. Un poquito dentro de la penumbra, pero ahí está. Vamos a esperar. Tenemos que bajar hasta 2,300. 12 millas. Vean nada más el arco, en lo que estamos de velocidad. Estamos en lo mínimo permitido. Vean. Ahí está fluctuando porque tenemos este viento variable. Vean cómo está cambiando. Va a estar movidita el aterrizaje, señores. Va a estar movidito. Vean cómo se mueve el yoke. Perfecto, estamos pasando 2,800. En 2,300 es donde vamos a captar ya la... el perfil de descenso. A ver, vamos a checar aquí. Ok. Pareciera que va desalineado. ¿Qué pasa aquí? Que la pista está acá. Y estamos como desalineados, ¿no? Según yo. Pero confiemos en que esto está bien instalado. Ok, ahí ya pide flaps, tren abajo, flaps 25. Y en breve debe tomar. Aquí ya, el último punto. Cáptalo, cáptalo, porque si no me voy a necesitar meter flaps full antes de... Vean nada más cómo se mueve esto. Vean nada más cómo se mueve esto. Dios mío. Vamos a ir a aterrizar con flaps 30, ¿eh? Que capture. Let's go up alive. Let's go capture. Flaps 30. Y vamos a poner nuestra checklist acá. Entonces, landing gear level down, indicator, flap lever, ya está todo esto. Speed brakes están armados y engine switch standing continuous. Perfecto. Bien, nada más tenemos que poner la miss approach. Check. Nada más aquí la miss approach. ¿Cuánto es en caso de miss approach? Climb to 3000, 3000 pies. Perfecto. En caso de miss approach. Y esto está movidito. Esto está movidito. Vamos a ponerle en 1.48. Velocidad de referencia. Sí está armado, ¿verdad? Sí, ahí está armado. Perfecto. No se ven las luces, papi. Ahí se alcanzan a ver. Ahí al fondo se alcanzan a ver. A ver qué tal nos va Adrián. Lo pierde. Parece que ya se ven. Sí, parece que ya se ven. Esto está muy movido. Vean las alas. Ahorita ponemos la repe para ver la aproximación. Vamos a aterrizar con flaps 30. Dios mío, ven, vean eso. Chofazo seguro dirían nuestros amigos españoles. 1000 feet stabilized, Mr. Perch altitude set. Okay. Vamos a dejarlo, vamos a aprovechar lo más que se pueda el ILS. Pura emoción, pura y dura. Y no había checado que teníamos este clima, ¿eh? Pero va a ser una toma con viento cruzado. Vamos a dejarlo lo más que se pueda en la ILS. Que si no va a acabar fuera de pista. Approach 2.5 derecha.
Déjame voy colocando la potencia del motor ahí. 500. ¡Oh, Dios mío! 400. Estabilízate ahí. 300. Approaching minimums. Continue. 200 minimums. Ok, vamos a tengo el control. Vamos a aterrizarlo. Señores pasajeros, les habla el capitán. Debido a las condiciones meteorológicas, nos hemos visto obligados a realizar una aproximación fructuada. Señores, vamos al aire. Volveremos a intentarlo. Por favor, continúen en sus asientos con el cinturón de seguridad abrochado. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, your captain speaking. Due to the weather conditions, we have been forced to abort our landing. We will try in short time. Please remain in your seat with your seatbelt. Thank you very much. Recordamos que no está permitido fumar incluso cigarrillos electrónicos. Ha sido un placer acompañarles durante el vuelo y esperamos que sigan disfrutando con nosotros. En su próximo vuelo puede confiar en nuestra puntualidad que ha alcanzado 97% de media este año. Gracias por volar con Iberia Express. Muy bien. Sí, se fue el motor a este... Y ahorita vamos a checar la frustrada, ¿cómo es? Bienvenidos, hemos llegado a la 1:15 hora local y la temperatura es pues no llegamos. no llegamos. Ok, ahora vamos a ver, frustrada. Dice Climb Runway Heading hasta el 5 de Barcelona. 116.70. Tenemos, de hecho ya lo pasamos. As direct misapproach loads communication. Es como ahí tendríamos que hacer una espera, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer algo. Vamos aquí a ruta. Y vamos a que nos meta otra vez en la... A ver... Arrival, otra vez a la 25 derecha. La 32 derecha. Vía Asbin. Vamos a ejecutar. ¿Por qué no me dibujó nada? Nueva ruta. Qué lástima, también que íbamos y nos hizo frustrar. A ver si lo puedo lograr.
Lex Ravax, que vuelvo a poner en directo a Caspe, a Rex. Uf, chala, en su finish full. Y aquí ya me pusieron a batallar un poquito. Voy a ejecutarlo así. Es que ya salí totalmente de ruta. Aquí me tendrían que vectorizar para volver a meter en aproximación. Estoy por arriba de terreno. Sí, bien, entonces vamos a buscar nos meter otra vez a Tepla, si les parece bien. Vamos a hacer un directito a Tepla. Aquí como hitting voy a tener que sacar para poderlo interceptar, si no, no lo va a tomar. Pues según yo ya había metido reversas, Eduardo, pero no sé qué pasó, que el avión de repente se fue a toga. Sí, el avión de repente se fue a toga y habrá que ver el video. O no sé si no cambió el interruptor el motor, ¿eh? Tal vez lo dejé en idle. No sé, no sé qué habrá ocurrido ahí. Pero ahorita nos volvemos a meter. Ahorita nos volvemos a meter ahí, en la aproximación. Mientras conocemos un poco de Barcelona. Por aquí y vamos a intentarlo otra vez. La aproximación 245 es la 950. Ahí está. Ya vamos a tener lectura del ILS. Perfecto. Ahora vamos aquí a ponerle la computadora otra vez. Progress 1.12.7. Vamos a cuadrarlo a 59.8. Vamos a dejarlo así. Y vamos a decirle otra vez flaps 30. Ok, perfecto. Aquí sí nos hizo falta un controlador que nos ayudara. Estas montañas que vamos al frente. Ah, 235. Sí, me llamó mucho la atención eso, Eduardo. El tema de las reversas. Me llamó mucho, mucho la atención.
bueno, vamos a volver a intentar. Yo creo que aquí en caso de frustrada, digo, aquí ya te toma el ATC. Te han de meter, yo creo que por el mar, ¿no? Te han de meter por este lado. Nosotros venimos aquí con estos, parte de la montaña. Este pico que es el que ahorita me está marcando, este de aquí, 2500. Lo que podríamos hacer es cruzar el aeropuerto, sobrevolarlo y entrar por el mar. Pero bueno, ya vamos por aquí. A ver qué vistas vemos. Aprovechamos y vemos un poco de vistas. Lo bueno es que de contingencia le metí 20 minutos más. ¿Saben que no he revisado la temperatura de los frenos? A ver. La presión está bien. Y el brake temperature. Y también la temperatura de frenos. Vamos a armar los spoilers otra vez. Spoilers armados. No está dando la aproximación, a ver. ILS. Sube la 25 derecha. Quiero meterla que sea solamente para ver que me dé esos puntos. No quería hacerlo así, luego voy a tener que aventarme la manualita. Quitar esto y nada más así. Y bueno, vamos a hacer aquí el giro. Vamos a empezar a descender. Tenemos que estar en Tepla a 2300. Vamos a irnos con vertical speed. Ya nos vamos con modo manage. Modo manage, ni que fuéramos en el Airbus. Todo en manual. Perfecto. 210. Salirnos ahí un poquito más y entramos a Tepla para poder llegar a Tepla a 2300. Y ahora vamos al localizador. Vientos de 28 nudos de cola.
vamos a empezar a girar y armamos el localizador. Thousand to go. Bajamos el localizador. Un poquito de flaps. Vamos a irle bajando de una vez a 180, a 175. Luces están colocadas. Engines están colocados en continue. Localizador está sido capturado. Ya nos aparece ahí el indicativo de glide slope. 175. ¿No tomó el localizador? Ah, sí, sí está tomando el localizador. Ahí está. Perfecto. Alíneame como debe de ser, rumbo de pista 5. Ahí está. Perfecto, vamos a darle otro puntito de flap. Y vamos a hacer otro intento, a ver si este sí resulta. Estamos ya a 13 millas. Ya estamos estabilizados a 2300. Está la pista. Un poquito esa de brumita que no nos deja ver al 100. Muy bien, tren abajo. Vamos a otro poquito de flaps. Y velocidad de referencia 147. 150. Vamos a armar ya el approach. 55, que se mantenga. Vámonos con la lista de aproximación. Entonces vámonos otra vez. Landing checklist. Ay. Landing con ILS. El approach está armado, localizer está capturado. Landing gear level is down, 3 green. Ok, vamos a aterrizar con flaps 35. Engine start switches están en continuous. Spoilers están armados, según esto. Creo que no funcionaron igual hace rato. Y bueno, tenemos autorización como tal de aterrizaje. Una vez que captura la light load, volvemos a poner los 3000 pies. Traemos viento todavía de 250. Déjeme checar nada si el QNH no cambió. A ver si no hubo algún cambio. 1004. Seguimos con vientos de 318 a 29 con rachas. Perfecto. Segundo intento, vamos, que si no ya, a ver qué hacemos. Sacamos ahí los frenos. Vamos a intentarlo. Está a punto de capturar la glide slope. Glide slope capture.
Ok, piloto automático 1 y 2 activado. Y vamos a poner aquí ya la de frustrada, 3000 pies. Velocidad de referencia. Estamos en flaps 25. Vamos a ayudarle flaps 30. ¿Es normal que se arme este en go around? ¿Es normal esto? Porque ahorita está armado como go around. A ver qué hacemos, una cabina compartida. Claro, Adrián, cuando gustes. ¿Tienes el el Smart Copilot o en 2020? ¿Dónde lo hacemos? Yo encantado, con todo gusto de poderlo hacer. Seguimos con estas rachas de viento impresionantes. Está muy movido. Donde quieras eso, Adrián, eso me gusta. Ahí donde sea. No digo, si es Smart Copilot para comprar la licencia, porque todavía no la tengo. Pero estoy bien tentado ya adquirirla. Ok, esta rachita sigue, la misma racha de viento ahí. En la aproximación. Ya mis potencias. Yo creo que ahora sí lo voy a tomar un poquito antes. Voy tomando desde approaching aquí. 2-5 right. A ver qué tal va. Oh, esto ya me desalineó completamente. Aterrizaje de viento cruzado. Para estar entretenidos. Continúo. Tenemos 20 nudos de ráfaga lateral. Continúo. Otro del fuera. 50 40 30 20 10. Perfecto, reversas. Reversas fuera. 80 knots. Modo idle. Perfecto, y vamos a salir aquí a nuestra izquierda. Ay, estuvo interesante. Estuvo interesante este vuelito. Vamos a salir aquí a nuestra izquierda. Sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Hasta que el avión se detenga. Gracias, Adrián. Gracias. Finalmente sí se pudo. Todos los dispositivos electrónicos de mano deben permanecer en modo. Vamos a parar aquí tantito para, si les parece, ver bien, ver la repe. Presten atención al abrir los compartimentos superiores y revisen sus asientos para no olvidar ningún objeto. Le recordamos que no está permitido los parking break ni utilizar cigarrillos electrónicos. Y como estamos fuera de línea, si les parece, vemos la repetición de una vez. Y canjeenlos por vuelos. Si aún no lo ha hecho, dese de alta y disfrute de sus beneficios. Para más información, nos encontrará en Vueling.com, Facebook, Twitter y en nuestra aplicación para iPhone, Android y Windows Phone. Al comandante y a toda la tripulación Vueling. A ver, vamos a ver la repetición. Esperamos volver a verlo. Gracias por volar con nosotros. Ojo. Ahí cuando la tomé, es que me faltan comandos de acceso rápido, porque cuando quité el piloto automático lo tuve que hacer desde el, digamos que con clics, y luego el autotrottle igual.
Qué hermosa llegada, ¿eh? Ahorita la vemos un poquito desde más atrás. Perfecto. Vamos a ver una desde el pasajero, un poquito más atrás, más o menos desde ahí. A ver un poco de la ciudad. Estuve entretenida la llegadita. Y es que, bueno, ahorita ya no tengo indicadores ahí de vientos, pero es el tema del ghosting, que tengas esas rachas de repente. Creo que fue lo que afectó ahí en la aproximación. No tanto la dirección del viento, porque la dirección del viento sí siempre la tuve de frente. De hecho fue muy poquito, digamos que cuando estaba estabilizado, pero de repente sí venían laterales, las rachas laterales, y es donde... Y venían fuerte por arriba de los 18 nudos. Y muy bonito este aeropuerto, ¿eh? 2500. Me gustó mucho. Son estos aeropuertos gratuitos. Vamos a ver la llegada a la ciudad de Barcelona. Que están súper bien realizados. Una de las grandes ventajas de X-Plane. A ver. Te voy viendo por dónde vamos a rodar. Que salimos por Copa 3, si no me equivoco. Vamos a ver. Gracias, José. Te agradezco muchísimo, José. Hace 2000 estrellas. Muchas gracias, Capi. Pues ahí vamos, miren. Ya estamos a punto ahí de llegar. Algo que me llamó siempre la atención, por lo mismo de la dirección del viento, es que la pista realmente nunca la tuvimos de frente. Eso me llamaba mucho la atención. Pensé que íbamos, o sea, que el ILS o el escenario estaba mal instalado, demás. Pero no era el viento realmente. En todo momento lo tuve más hacia mi izquierda. Vamos a ver ahí la llegada, allá con los buques cercan al puerto. Hey, llegó el Capstar. ¿Qué tal, Starling? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Ya aquí, ya llegando a la Barcelona. Estamos terminando el vuelito del día de hoy. Estuvo movidito, tuvimos que hacer ahí un go around, inventarnos ahí una vectorización. no creo que nos hubiese dado torre por acá. Pero nos llevó a buen término. Ahí vemos justamente parte de Barcelona del otro lado, que se ve. Es más que nada el mar. A ver acá. Me interesaba ver que se armaran también los spoilers. Y la malla, recuerden que es de UHD Spain. ¿Qué dices, Starling? La parte de las repes. ¿Es Vueling? No, es Sky. Estás volando con Sky Sim, aprovechando que tenemos la librería. Pero también Vueling sería muy padre. Mira, hospital, alcance a ver qué decía ahí. Está bien trabajado, vea nada más el ala cómo se movía. Ahí fue cuando dijimos, vámonos con Flaps 30. La pista es sumamente larga, por eso también decidí no irme con Flaps Full.
en la llegada. Excelente. Estuvo bien. Me agradó. Vamos a ver una última repetición, nada más de frente, y ya continuamos. Si tiene un vuelo de conexión con Vueling o con otra compañía, busque el número de su puerta de embarque en los monitores de la terminal. Vamos a ver la última. En nuestra oficina de tránsito. Ya más cerquita de pista. Solamente quiero ver el vuelo y puerta de embarque en nuestra aplicación móvil una vez que haya desembarcado. Le recordamos que su equipaje será entregado en su destino final. Feliz viaje. ¡Ulala! Dice. Buen Starlink. Ahí estábamos. Vean, el borde está prácticamente al inicio de pista. Ese pajarillo que ves al fondo, ahí es donde veníamos. Este vuelo lo más probable es que también lo repitamos en los demás simuladores. Hay que verlo también en el 2020, a ver qué tal. Me gustó mucho la llegada. Me puso a sudar. A ver, ya nos veíamos ahí al fondo del SkySim. Volando en tierras madrileñas y de Barcelona. Tierras españolas. Quiero ver, lo que me interesa más que nada es el tema del viento. A ver si alcanza ahí a notar un poco más. La verdad, cuando iba más o menos ahí, pensé que ya iba a ser frustrada. ¿Cuáles son los componentes de tu ordenador para saber cómo comprarlo? Claro, Starling, ahorita te comento. Ahorita les comento. Porque realmente es. Yo les sugeriría que para llevarlo en nivel medio alto es como el mínimo. ¿Cuándo volvemos? Santo Domingo. Esperemos próximamente andar por allá. Tenemos todavía varios pendientes, pero si me das otra vez otra ruta, con gusto. A ver si le ganamos aquí. Pausa, porque si no me vas a ganar. Déjenme ahorita más atrás, porque si no nos va a ganar. Ahí pasamos. Ok. Estuvo entretenido este vuelito. Muy bien, entonces estamos saliendo aquí. Tenemos la E5. Por cierto, no escucho nada. ¿Qué está pausado? O algo pasó, no sé. A ver, autobrakes, ¿cómo están? Autobrakes en off. Muy bien, flaps arriba. No está en modo rep, porque no creo que funcionen los flaps. Voy a ver si no, ya se bugueó. Ah, no está en modo replay. Vista. ¿Dónde está el modo replay? Ahí está, modo replay fuera. Flaps arriba. Spoilers fuera. Vamos a ponerte una vez el APU. Vamos encendiendo el APU, motores en continuos, y vamos a ver dónde estamos. Entonces, salimos acá, tenemos, ¿en qué? ¿Dónde nos encontramos ahorita? Eco 5. Ahí está el cartelito, este cartelito es el que me interesa. R4. ¿Dónde estamos?
R4, estamos por acá. Acá estamos, no había visto el avión. En R5. Entonces, creo que salimos invertidos, ¿va? Salí para estas terminal de este lado. Bien, entonces vamos a rodar y vamos a quedarnos en alguna de esas puertas. Transponder, vamos a colocarlo ya en standby. Vamos a continuar rodando. Dice, si tienes el 777 para decirte una ruta. No, pero tengo el 747. Si te parece bien, podemos hacerlo con ese. Gracias, Dardai, por el like en las repeticiones. Ese chiste también disfrutemos. Entonces, a ver, vamos a meternos aquí por este interior. Vamos aquí a la derecha. Y vamos a quedarnos por una puerta que encontramos por acá. Me alcanzo a ver unas puertas al final. Vamos a buscar una puertita ahí para dejar a nuestro avión. Bermuda Santo Domingo con el British Airways. Ah, perfecto. Sacamos a pasear a la reina. Muy bien, Starling, la voy a apuntar, Con gusto lo traemos. También suena bien esa ruta. Vamos a meternos por acá, a ver. Vamos a buscar aquí alguna puertita para quedarnos. Ya llegando a la tarde aquí a Barcelona. Bro, los componentes para saber cómo comprar PC así mueve ese juego. Así mismo. Ah, ok, mira, perdón. Es una game. De hecho es una laptop gamer, No es una armada, pero bueno, los componentes principales. Tiene una GTX 1650. Tengo 16 GB de RAM, que yo te recomendaría si vas a hacer inversión, ya de una vez vete a los 32, porque va a ser necesario. Y tenemos también un procesador i7 de novena generación. Digamos, son los componentes ahí principales que tenemos. Vamos a quedarnos acá en este 214. Vamos a quitar las luces. Gracias, Lucas. Gracias, Sai, por esas estrellitas. Muchas gracias, amigos. Recuerden que ahí estamos tratando de... Le metí potencia, perdón. Estamos tratando de traerles el contenido lo más continuo posible. A ver, que aquí si mi cámara se me desalineó. Ahí está. Y ahí tenemos otros planes también. Perfecto. Ahí estamos. Aproximadamente. Vamos a poner parking brake. Parking brake dentro. Y vamos a poner nuestros generadores de APU. Generador APU 1 y 2 dentro. Vamos a quitar ya seatbelts. Ya para que la gente se empiece a... quitar los cinturones de seguridad y vamos a apagar ya motores. Motor 2 fuera, motor 2, motor 1 fuera. Y vamos a verificar acá nada más nuestro standby power, el APU gen, ¿de acuerdo? Y vamos a pedir aquí el apoyo de ground services, set shocks, la GPU y la unidad también de aire acondicionado. Y vamos acá
arriba, external power y son. APU fuera. Vamos a quitar ya las luces. Muy bien. Y hemos llegado. Afortunadamente todo muy bien. Del SAM, a ver si luego lo aprendemos a usar bien. Vamos a poner a ground handling control. Vamos a poner aquí el control panel. ¿Cómo era? Ground handling show control widget, perdón. Vamos a pedir ya nuestras escaleras. Vamos a pedir nuestras sistema de maletitas. Está. Gracias Lucas, muchas gracias Lucas. Buenos días Happy desde Sonora. ¿Cómo le hace para que el gusano, creo que sí se llama, se pega al avión para que bajen los pasajeros? No sé, no en Explain 11, no sé. Hay algo aquí del SAM, el famoso SAM, pero no sé, la verdad no lo he investigado. Tengo un buen amigo que es este José Carlos, que él sí le sabe bien a esto, pero no sé amigo, cómo hacerle para que el Jetway se mueva. Estoy igual que tú, si sabes, mándame un mensajito. Perfecto, pues les agradezco mucho amigos que hayan estado al pendiente de esta nueva transmisión en Aclaris Aviation. Estamos ya terminando el vuelo del día y pues nos vemos el fin de semana. Espero que hayan disfrutado, gracias por unirse, y como sea, este vuelo quedará resubido en nuestras redes sociales de YouTube. Recuerden seguir en SkyScene, seguir en el equipo de McLaren Aviation, y nos vemos en la siguiente transmisión. Así que pasen un buen día, ¿sale? Gracias Eduardo por estar, gracias Adrián, gracias Alfredo, gracias Lucas por las estrellitas Starlink. Ahí ya tenemos el vuelo, lo voy a apuntar de una vez para que no se nos olvide y lo agendamos, ¿sale? Gracias también al buen David, todos los que estuvieron al presente en la transmisión. Nos vemos el día de mañana. Pues disfruten el día, cuídense. Bye bye.